Con esto ya podré volar por los aires, esa fulgorita. En efecto, esa combinación no falla. Sin ir más lejos, así fue como se paré el orbe procesador de Horus. Genial. Encuentro más sitios con fulgorita, el encendedor me será útil. Céntrate en lo que nos ocupa, Aloy. Todo esto está inundado. Y al otro lado hay otra puerta de cierre genético. Seguro que ahí almacenaron las copias de Gaia. Debo ver cómo llego allí. Thank you.
escalera. No creo que vaya a engancharse. Está cerrada. Pero al lado hay una especie de dispositivo. Una célula. Ha funcionado. Y encima de mí. Desde más atrás. ¿Qué servía esta sala? Parece que hay otra consola que necesita energía. La consola está apagada. Ah!
serio, Liz. Cuando veas lo que he hecho, vas a adorarme. Has sido imaginarme a los muy listillos de Far Zenith abriendo la galla de pega que creamos y pensar que había que dejarles un recadito. No estamos para bromas, Travis. Lo sé, lo sé. Solo he programado un par de avatares. Uno de ti y otro de mí. Para entregar nuestro mensaje de muerte y destrucción. ¿Quieres enviarlo ya? En cuanto se compile. Luego tú y yo, a celebrarlo. Vengo con todo el tema. Rollitos de pizza, absenta, un par de hacky-sack. Hay otro panel arriba que quizá yo pueda abrir. Subiré más para llegar a él. Lo tuyo es de traca, Liz. ¿Cómo es que alguien como tú... No creo que mi garfio pueda engancharse desde aquí. Tendré que saltar. No puedo saltar tanto. Pero si planeo... No alcanzaré la fuerza desde aquí. Sacándole partido a esto. La instalación continúa por ahí. Hay que echar un vistazo. Unos datos de Travis Tate. Aquí producían software malicioso antes de que Cyrodon tomara el mando. Otra puerta cerrada. ¿Para qué es la consola de al lado? Está conectado a la puerta y hace falta un código para abrirla. No, no es ese.
revisar mis datos. Muy bien. No hay trato, Tilda. Cyrodron tiene sus cámaras ectogénicas. Arsenid necesita la base de datos de Apolo. Este incidente no tiene por qué... Habéis intentado robar Gaia. Yo no he tenido nada que ver. Y ya has castigado a los culpables. Tu bomba lógica les ha obligado a recomponer sistemas cruciales. ¿Esperas que me crea que no sabías nada de esto? Por favor, Liz. Las opciones de la humanidad son...
Thank you.
Mundo anegado no era gran cosa. Lo conseguí. Enorme. Parece que no hay energía, salvo en esa consola. Aquí también hay agua. Espero que no haya estropeado. Perfil genético confirmado. Saludos, doctora Sobek. ¿Desea activar la araña violinista? Sí. Activando. Muy bien, vamos allá. No ha sonado bien. Tiene pinta de ser inestable. Y muy pesada. Ten cuidado. Por lo menos hay energía. Y aquí hay datos. Parece que esa araña violinista es un sistema de pruebas para Gaia y Hades. Echaré un vistazo a ese panel de acceso. Sí, vamos. Muy bien. Son dos depósitos. Uno con las copias de Hades. Y otro con las de Gaia. ¿A qué estás esperando? Hades ha bajado, pero el depósito de Gaia se ha atascado. Pues desatáscalo. Más vale que no lo hayas dañado. Ahora que ha bajado, podría acceder a ese disco. Empezaba a inquietarme. Huella débil. 98% libre. No puede ser. Gaia era una superinteligencia enorme. ¿Esperarías que es? Semilla de la que germinaría la mente de Gaia si reuniese las subfunciones para formar una matriz holística. ¿Entonces es inútil? Eso me temo. Sin esas subfunciones. No. Has hecho lo que has podido. ¿Para qué? ¿Para nada? Salvar el mundo le puede venir grande a una sola persona. Incluso a ti. Espera, espera. Sin las subfunciones no sirve de nada, pero hay subfunciones por ahí. Las originales que desperdigó el viento cuando Gaia se inmoló. A saber dónde estarán, no las encontrarías a tiempo. Y aunque lo hicieras, la señal misteriosa las mutó como a Hades. Tú no sabes si... Sí, que la tengo. Y buena. Si funciona. Valió la pena. Has encontrado a Minerva, pero no se conectará. Está cerca, al oeste de Cantoyano. En las montañas puedo llegar. Esperaba hallar todas las subfunciones, pero por alguna habrá que empezar. Exacto. Recuperar Minerva te servirá para iniciar la matriz heurística de Gaia. Si recupera la conciencia, me ayudará a encontrar las otras subfunciones e iré a por ellas. Y la reconstruyes pieza a pieza. ¿Aún crees que no puedo salvar el mundo sola? Sí, bueno, sobre eso... Alerta, intrusos, alerta. Aloy, escúchame con atención. Esos intrusos buscan lo mismo que tú, el renacer de Gaia. A eso vienen. ¿Amigos tuyos? No, no me conocen. El pulso de datos que emití para indicar la ubicación de la copia de Gaia era anónimo. Son muy poderosos, pero no te harán daño. No cuando vean quién eres, solo que eres. Un clon de Elizabeth Sobek, la llave genética con la que reiniciar Gaia y reconstruir el sistema. Te necesitan. Te lo advertí, Sai.
Alzalo y ríndete a lo inevitable. Abre la escotilla. Reconstruiré a Gaia, salvaré la vida en la Tierra y luego acabaré con la tuya. Yo solo intento ayudarte. Ve haciéndote a la idea. Sí. Un foco nuevo sin programas espía. Por poderosos que sean, solo yo puedo abrir la escotilla. La pregunta es, ¿encontraré otra salida? Una corriente en el agua. No es mucho, pero habrá una salida. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctora Sorel. Por favor, entre. ¿Provenía de aquí? ¿Alguien? ¿Ocurre algo? ¿Alguien sabe qué demonios hace aquí un clon de Elizabeth Sobek? ¿Y si Gaia creó uno cuando se autodestruyó? Un último recurso para repararse. Eso no suena bien. Ni me gusta, ni lo necesito. Pero la efic... No, una ya es bastante. Eric. ¿Sí? ¿Te importaría hacer una criba? Por supuesto. ¿Y si fue quien emitió el pulso? Entonces ha metido la pata. Pero tenemos lo que buscábamos. Así que démosle uso. He partido muchos cuellos virtuales. Pero ese estrechamiento, cuando la vida se apaga en sus ojos. No hay olor. Sigue parloteando. Te localizaré mejor. ¿De verdad crees que esa antiguaya que tienes puede hacerme daño? ¿Cómo me voy a divertir? Esta presa es mía. No le hago nada. Tengo que marchar. Está muy cerca. La diferencia no voy a poder. Es espectacular. ¿Se supone que eso es un arma? Enganches que sujetan eso.
mí, no contra esa máquina. No le hago nada. Solo queda uno. Esa cosa se cae. Vas a acabar matándote. Mejor que dejarte toda la diversión. ¿Qué he hecho? ¿Matar a la que querías matar? ¿Qué es lo que te creías? La plataforma se derrumbó y el cuerpo cayó con ella. Ya. ¿Desde cuándo no consigues lo que quieres, eh? Espectros, buscad. Buscaré un modo de salir.
Cuidado. Con cuidado. Está aquí. Supe que era importante por cómo la agarrabas. ¿Dónde estamos? En un puesto de la tribu Utaru. ¿Por dónde te caíste? ¿Cuánto hace? 2 días. Aloy. No hay tiempo. He encontrado algo. En las montañas, al oeste de Cantoyano. Sí. Buscabas eso por el camino. No sé qué encontraste, pero tú no estás en condiciones. Me arrastraré si hace falta. Bien, vale. Pero antes de hacerlo, debes hablar con alguien. Con Lautaro Zod. Dijo que había problemas en esas montañas. Con una cueva de la que salen máquinas. Puede ser coincidencia. ¿Para qué la necesitamos? Vamos a la cueva. Está en territorio Utaru. En su territorio. Puede ayudarnos. Ya verás. Estar en cama. A Aloy no le van los debería. Eres tú, ¿verdad? Varl me dijo que hablara contigo. De las máquinas. En las montañas al oeste de Cantoyano. Soy una cantamor. Mi lugar es este. Hablaremos cuando cures. ¿Pero qué le pasa a eso? Dioses agrestes. Y se muere. Además de morirse, está sufriendo. Su salud es algo que no te incumbe. Zod, si alguien puede ayudar, es algo. Puedo. Montañas, al oeste de Cantoyano. ¿Hay problemas allí? Los Utaru tienen problemas en todos lados. Plagas en los campos, asentamientos abandonados. Pero lo peor es la cueva en las montañas. Es un lugar sagrado. Fa, otro dios agreste. Entró hace unas semanas y aún no ha salido. En su lugar hay máquinas letales que quieren arrollarnos. No había pasado antes. No será tu primera cueva sagrada. Debo entrar en esa cueva. ¿Qué? Nadie
de hacer una excepción. Pertenece a los dioses agrestes. Mira, Zo. Ahí dentro hay algo. Algo que puede ayudar a resolver los problemas del mundo. Las tormentas, la locura. Incluso vuestros dioses agrestes rotos. ¿Qué podría hacer todo eso? ¿Un espíritu? Sí. Algo parecido. Podría volver a Cantoyano, reunir al coro, contarles cómo aplacaste a Ren y pedirles permiso para entrar en la cueva. Bien, cogeré mis cosas. Necesito reposo. No me lo digas. Estoy bien. Reunir al coro llevará tiempo. Cúrate y ven a verme. Bien. Reposo. Vale. Sola. ¿Podrías venir conmigo a Cantoyano? Unir tu voz a la mía para convencer al coro. Ayudaría a su casa. Me gustaría, pero es que ella podría huir. ¿En serio? Muy bien. Adiós. Zo, espera. No es... No quiera ir contigo. Es que yo... ¿Es eso lo que intentabas decirme? Sí. Espero que volvamos a hablar. ¿Quieres librarte de mí para...? No. Ahora no. Te veré en Cantoyano cuando pueda. ¿Estás segura? Sí. Vete. Márchate. Zo, espera. Estoy curada. La plaga cubre los campos, forastera. Camina con cuidado. Así que, Rey, de algún modo... ¿Qué quieres? ¿Ha surgido algún problema? Mi problema son los forasteros. Eres la segunda en lo que va de día. Cuanto antes os marchéis, antes sanará esta tierra. Y así las malas semillas no germinarán. Y yo creía que al aliviar el dolor de vuestro dios agreste, los lugareños serían más amables. Rey morirá sí o sí, al igual que todos. Mientras tanto, los forasteros nos arrebatarán lo poco que nos queda. Como la cazadora Karja que vi antes. Ataviada como un pájaro, arrastraba a una chica Utaru como a una esclava. La llamaba su tordo. Nunca lo había oído. Será alguna maldición, Karja. Espera, una cazadora Karja con un tordo Utaru.
¿Qué? ¿Es que hablo con las piedras? Sí, las he visto hoy en dirección suroeste. Ya son ganas de morir. No se puede cosechar la picafruta. Hay muchas máquinas. Sea quien sea Lautaro, me da pena. Que sus semillas broten en suelo fértil. Sin tú saberlo, me has ayudado a encontrar a una vieja amiga. Gracias. Ni me des las gracias. No las quiero.